¡Opa, Oyer! ¡Vamos, Oyer! ¡Venga, Iñaki! ¡Opa, Guilla! Parra txiki bat hemen, venga. Joder, el primer kilómetro. Venga, venga, apa. ¡Vamos!
te van a cerrar. Aguanta, aguanta el deseo. ¡Apa, Kilian! ¡Apa, Kilian! ¡Dale, dale, dale! Patricia, se llama. Gran tiempo también, 4 horas 42 segundos para Luis Alberto Hernando. Vamos a acercarnos para recabarlas. Ahí está el abrazo de los dos. Tom Lane. Ahí está Tom. Se meta. Chao, pero va a continuar en Tokio a Mirichu de la Cruz. Y también a Slauna Real, Michelle Lane, de Arco Luque. Bueno, va a ¡viva Remurtez, chaval! Esto sería. Roque Akizu, Michelle Lan, cuarto clasificado, que creo que ya está aquí. Clasificación de la Copa del Mundo. Marino Giacometti, presidente de la ISF, International Skyrunning Federation. Sí, parece que sí. Es una carrera que me gusta, que me va bien al ser técnico, el barro y luego el ambiente, que me siento como en casa, la verdad. Y es lo que decíamos, que los campeones no somos nosotros, sino todos los espectadores que, a pesar de la lluvia, de la nieve, pues han subido a las cimas a animarnos. Bueno, se ha salido fuerte con un grupo de 10 y ya desde la primera subida con Luis Hernando y con Maskin ya nos hemos ido para adelante, y en la subida de Ezcorri ya íbamos solo Luis y yo, y realmente Luis iba muy fuerte subiendo, y he dicho tendría que atacar a los tramos técnicos, y ha sido en el cresterío que puede coger un poco de diferencia para hacer el llano un poco más tranquilo y ya en la última bajada volver a atacar. Bueno, doncs la temperatura, no? Si mires la cursa l'any passat i la d'aquest any, no té res a veure. I avui hem tornat a trobar Cegama amb fang, amb fred, amb els espectadors. Ho dèiem que avui els campions són tots els espectadors que han estat, a pesar de la neu i de la pluja, animant-nos a dalt cims. Respecto al año pasado, que es cuando gané por primera vez, la diferencia es clara, el tiempo, la meteorología, que para mí es clave. Correr esta carrera con terreno seco o con terreno mojado, embarrado, muy resbaladizo, es muy, muy diferente.
ganador, Adolfo Campillo, el asturiano de...